En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: para la honra y la gloria del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Para la gloria y la honra del Señor, tome asiento un momento, la amada iglesia de Jesucristo. Qué hermoso cántico elevó el siervo de Dios Moisés y todo el pueblo de Israel. Un cántico de triunfo, un cántico de victoria. Porque hay una cualidad del pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios ha sido un pueblo que siempre ha estado batallando, siempre ha estado librando batallas. Y siempre los enemigos del pueblo de Dios han sido enemigos poderosos. Así dice uno de nuestros cantos: enemigos poderosos nuestra ruina procuran. ¿Sin qué? Sin cesar, constantemente. ¿Cómo está el enemigo? Tratando de destruir, tratando de detener, tratando de impedir el desarrollo del pueblo del Señor. Pero algo maravilloso: el pueblo del Señor siempre ha derrotado a todos sus enemigos. Enemigo poderoso tenía Israel, era Faraón, el rey de Egipto, un hombre poderoso. En aquel entonces, el más poderoso de la tierra, el más poderoso de todas las naciones, era Faraón. Pero vemos cómo los hijos de Israel y Moisés, el siervo de Dios, entonan este cántico, dándole, hermano, la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Dios, reconociendo que la victoria es de Dios, reconociendo que ellos ganaron, ellos vencieron a esos enemigos poderosos, no porque ellos hayan sido fuertes, no porque ellos hayan sido varones de guerra, no porque ellos hayan sido una nación poderosa. No, hermanos, vencieron porque confiaron en Dios. Porque el siervo de Dios Moisés le dijo en aquel texto hermoso, que hasta de memoria lo sabemos: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que siempre ha peleado el pueblo de Dios, siempre ha enfrentado batallas y siempre Dios le ha dado el triunfo. Y Dios le ha dado el triunfo porque nunca hemos peleado solos. Nunca hemos peleado, hermano, nosotros mismos, sino Dios ha sido con nosotros. Fíjate cómo el enemigo siempre ha tratado de interferir en el pueblo del Señor. Satanás, decían los hombres de Dios, el enemigo de nuestra felicidad. ¿Cómo no le gusta ver Satanás al pueblo de Dios? Contento, feliz. Hermano, el ritmo de crecimiento, el ritmo de victorias, de obras, de proyectos que lleva la iglesia de Jesucristo, eso a Satanás, hermano, le enfurece, ¿verdad? Al ver, no solamente en un país, en todo el mundo está siendo testigo del desarrollo de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay alguien que va con nosotros. Hay alguien que va peleando, hermano, nuestras batallas. Y quiero que leamos un texto ahí en Apocalipsis,
capítulo 12, dice el versículo 16 y 17. Apocalipsis 12, verso 16 y 17. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Sí, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate, siempre el enemigo, que es hermano ese dragón, siempre ha tratado de perseguir, siempre ha tratado de destruir a la mujer. Dice, el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? No contra el mundo, no contra los hombres del mundo. ¿Contra quién se llena de ira Satanás? Contra la mujer y contra la descendencia de los santos de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue, fíjate cómo Dios libró a la mujer y no pudo Satanás prevalecer contra ella, porque dijo Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por mucho que Satanás quiera, hermano, pelear, quiera destruir, quiera perseguir la iglesia, no va a prevalecer. No, porque encima de Satanás está Cristo, hermanos. Sí. Está nuestro Dios, que en breve, dice el apóstol, aplastará Dios a Satanás y lo pondrá bajo vuestros pies. Tenemos el dominio contra Satanás. Sí. Tenemos la facultad de poner a Satanás bajo nuestros pies. Sí, sí, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Así que se llenó de ira, dice, contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y fíjate quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de qué. Contra estos, ¿cómo está Satanás? Enfurecido. Los del mundo ya los tiene, ¿verdad? Los del mundo allá los tiene Satanás, ya engañados. Como se suele decir, ya los tiene Satanás en su bolsillo, ya eso no les preocupa. Entonces, ¿contra quiénes se abalanza? ¿Contra quiénes, hermano, Satanás hace presión, persigue? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? Contra los hijos de Dios. Contra la iglesia de Jesucristo, contra ellos, Satanás, ¿cómo se vuelve? Dice 1 de Pedro 5:8, como león rugiente. ¿Cómo lo compara Pedro? ¿Cómo anda Satanás? Dice, Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, como ese león que está buscando una víctima para devorarla. ¿Y a quién devora el león? Aquella víctima que está despreocupada. Aquella víctima que está, hermano, que no se percata del peligro, sino que se percata del peligro ya cuando tiene a ese león encima, ¿verdad? Y a veces ya es demasiado tarde para decir, aquí hay un peligro. Así lo compara el apóstol Pedro. Nuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, a quién destruir. Porque eso es lo que busca Satanás. Bien. Satanás no busca edificar nuestra fe. Satanás no busca que seamos fieles a Dios, que perseveremos cada día en la iglesia. No, ¿qué busca Satanás? Que nos apartemos. Que dejemos de venir, ¿a dónde? A la oración, a la iglesia. Satanás busca, hermano, que estemos desapercibidos. Pero fíjate algo muy importante, que nosotros debemos saber siempre, esto lo debemos saber siempre, ¿cómo anda Satanás? ¿Cómo anda el enemigo de nuestras almas? ¿Cómo qué? Como león rugiente, esperando nada más, hermano, nuestro descuido. Así es.
esperando nada más, hermano, el momento que flaqueemos. ¿Para qué? Para abalanzarse y para destruir nuestra fe. Porque lo dijo Cristo, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Para eso viene Satanás? ¿Para eso quiere Satanás nuestra vida? Sí, hermano, para eso. Pero esto siempre lo debemos tener presente. Debemos saber cómo anda nuestro enemigo. A veces decimos, hay paz, hay tranquilidad, pero ¿cómo anda Satanás? ¿Cómo anda en derredor de quiénes? De nosotros, o del mundo. No, en derredor de quiénes. De nosotros, acuérdate, se llenó de ira, dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y conservan el testimonio de Jesucristo. Contra eso se llenó Satanás, ¿de qué? De ira. Así es. Hermano, y al saber yo que tengo un enemigo que constantemente está como un león buscando solamente mi descuido, al saber yo, ¿qué debo de hacer? ¿O qué haces tú cuando te das cuenta que estás en un lugar y en ese lugar peligra tu vida? ¿Qué haces, hermano? ¿Te quedas ahí tranquilo? ¿Te quedas, bueno, Dios me guarda, Dios me cuida? No, ¿verdad que extremamos las precauciones? Si ese lugar es peligroso, no, buscamos la manera de retirarnos de ese lugar. Si sabemos que hay un peligro, pues evitamos pasar por ese ¿qué? Por ese peligro. Usamos de prudencia, porque entendemos que nuestra integridad puede salir lesionada. Podemos salir golpeados. Si yo me abalanzo al peligro y digo, no, yo aguanto, yo puedo este peligro, podemos salir ¿cómo? Lesionados, debilitados, golpeados, hablando en nuestra fe. Satanás quiere, ya no es que quiera Satanás golpear nuestro cuerpo físico, porque decíamos hace unos días, lo puede hacer, ¿verdad? Tomó a aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tomó sus cuerpos, ¿y a dónde los tiró? Aquel horno de fuego. Quería destruirlos, ¿y podía? Ellos tenían la confianza, Dios puede librarnos, pero si no nos libra, confiaremos también en Él, ¿verdad? Entonces, ya no solo es destruir el cuerpo, sino que Satanás quiere ir más allá. Destruir nuestra fe. Lo que Dios ha edificado, porque Dios ha hecho una obra perfecta. ¿Sí? Y a esa obra es la que Satanás quiere atacar. La obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Porque, hermano, allí es donde el enemigo siempre ha puesto tropiezo y siempre ha luchado contra el pueblo del Señor. En una ocasión, dice la Escritura, llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron al Señor, venimos de parte de Juan, y Juan nos manda a preguntar si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. No porque Juan dudara, sino para que se confirmara el testimonio en sus discípulos. Y en ese momento, dice, el Señor Jesús estaba predicando y había hecho, hermano, grandes maravillas a la vista de aquellos discípulos. Ya cuando terminó de enseñar, de instruir y de sanar la dolencia, dice, se acercaron y le preguntaron eso. ¿Eres tú el que había de qué? ¿Qué querían saber? Si Él era el Mesías prometido, porque se andaban diciendo muchas cosas de Él, ¿verdad? Los fariseos andaban sembrando, hermano, mucha mala semilla en el campo. Y uno decía, no, ese por Belcebú echa ¿qué? Echa fuera los demonios. Otro decía, no, este es un hijo de fornicación. Otros decían, este es un hombre comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, imagínate todo lo que llegaba a oídos de las personas en aquel entonces. Y le dicen, maestro, ¿eres tú el que había de qué?
Y le dice el Señor: id y haced saber a Juan las cosas que has que, porque hay algo innegable, hermano. Es lo que vemos. ¿Lo que qué? Lo que nuestros ojos contemplan. Y le dice el Señor: los muertos son resucitados, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los ciegos son abiertos sus ojos, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado, dice el Señor, es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito sea el Señor. Él, ¿verdad? Qué bonito. Bienaventurado es aquel que no, ¿qué? Que no haya. Porque el mundo tropezó en Cristo. El mundo tropezó en los apóstoles. El mundo sigue tropezando, ¿en dónde? En los apóstoles, hermano. Y es una batalla que el enemigo tiene contra el pueblo del Señor, pero que no es nueva, que siempre hemos estado enfrentando. Oye, y si nosotros sabemos que tenemos ese enemigo, ¿cómo es Satanás? ¿Tiene poder? Satanás tiene poder. Satanás tiene poder. Oye, ¿Satanás tiene poder para destruir nuestra fe? ¿Satanás tiene poder para destruir la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón? Sí. ¿Satanás tiene poder para arrastrar nuestras almas a la condenación? Sí, hermano. ¿Tiene esa facultad? ¿Tiene ese poder? Sí. Y si yo sé que mi enemigo tiene ese poder, ¿cómo debo caminar? ¿Cómo debo, hermano, estar delante de ese enemigo? El Señor nos dio un consejo y nos dijo: velad y ¿qué? Y orad para que no entréis. Como que esa es un escudo. El velar, que significa cuidar, hermano, cuidar lo que Dios nos saque. Cuidarlo con celo. Velar, hermano, si hablamos de velar, es no dormir. No dormir. ¿Eso es qué? Estar en todo momento, que nuestros ojos estén en todo momento abiertos para saber de dónde viene el peligro. Porque si yo me duermo, el enemigo me puede arrastrar. El enemigo puede destruir lo que Dios ha sembrado en mí. Fíjate, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 9. ¿Cómo nos dice ahí? Del 6 al 9. Dice así: para honra y la gloria del Señor. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le pague. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿A qué dormir se está refiriendo? Como el mundo allá lo entiende, el mundo religioso dice: vamos a hacer vigilia y vamos a permanecer despiertos toda la que. ¿A ese velar se refiere el Señor? No. No está hablando de un velar físico. No está hablando del velar físico. Hay un velar, hermano, que el hombre que no tiene fe, y si yo me descuido, puedo caer en ese adormecimiento espiritual. El apóstol me dice: no durmamos como los demás. Hay quien duerme, hay quien espiritualmente está como dormido. Oye,
Y si espiritualmente yo estoy dormido, ¿qué soy para mi enemigo? ¿Una presa qué? Facilito, hermano. ¿Cómo ataca Satanás a aquel que espiritualmente está qué? Fácil, hermano. Dice uno de nuestros cantos. Háblame, Señor, si estoy durmiendo. Porque lo duro de esto es que a veces, hermano, yo puedo pensar que estoy despierto espiritualmente y estoy dormido. Ahí está lo difícil, ¿verdad? De que espiritualmente yo puedo pensar que estoy como despierto, pero espiritualmente puedo estar como dormido. ¿Y cómo es cuando yo estoy dormido espiritualmente? ¿Cómo yo identifico cuando yo estoy dormido espiritualmente? Porque hay algo muy importante en esto. Dice Pablo, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. El velar trae una sobriedad en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir la sobriedad espiritual? Que está siempre atento. ¿Verdad? ¿Qué es lo contrario a lo sobrio? Lo ebrio. ¿Verdad? Decimos, esta persona anda ebria. ¿Qué decimos? ¿Anda en sus cinco sentidos? No, hermano. Por allá se embriagó y no supo cómo llegó a la casa. Decía un compañero, no supe cómo llegué. ¿Verdad? Yo llegué, pero yo me olvidé. ¿Qué? ¿Cómo son esas personas ante los peligros? Hermano, están expuestas a cualquier qué. Dicen, no, le quitaron sus gafas, le quitaron, hermano, sus pertenencias, porque estaba ebrio. Y él ni se dio qué cuenta, hermano, de que le quitaron todo eso. El apóstol nos está hablando de esto, solo que en un término espiritual, ¿verdad? Cuando yo estoy dormido espiritualmente, semejante al que está ebrio, que le puede el enemigo quitar las cosas y yo ni siquiera me doy qué. Me puede el enemigo quitar mi fe y yo ni siquiera. Me puede quitar mis virtudes. Me puede quitar lo que Dios me ha dado y yo ni siquiera me qué. Me doy cuenta. Porque dice el apóstol, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, dice, que somos del día. Amén. ¿De qué somos nosotros? Amén. Nosotros no somos de la noche. Para nosotros no hay noche. Nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos del día. Dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Es decir, debo estar en mis cinco sentidos espirituales para saber, hermanos, si mi fe está cayendo, o si mi fervor está menguando, o hermano, o si mi espiritualidad está cayendo. Debo estar yo sobrio, habiéndonos vestido, dice, con la coraza de fe. La fe es el escudo. Amén. Y con la coraza de amor, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. Decía Pablo, amén, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Bien. Estas tres cosas. ¿Qué permanecen? La fe, la esperanza y el amor. Amén. Ahí debo yo guardar esas tres cosas. Sí. Mi fe. Debo cuidar mi fe. Debo cuidar mi amor. Debo cuidar la esperanza, dice, de salvación que Dios nos ha, ¿qué? Que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí nos aconseja el Espíritu de Dios para saber enfrentar a nuestro enemigo, para saber enfrentar al enemigo, a Satanás, porque la batalla del pueblo de Dios es diariamente, allá en el trabajo, allá en la calle, ¿verdad? Allá en el hogar, allá con la familia, con los amigos, con la escuela, hermano, en el instituto, donde quiera que estemos, allí es la, ¿qué? La batalla.
Allí está la batalla. Allí está verdaderamente donde necesitamos nosotros vestirnos de esa armadura espiritual. Con esa fe, con ese amor, con esa esperanza de salvación para estar despierto en todo tiempo, que se traduce en cuidar solícitamente lo que he recibido. ¿Has recibido una fe preciosa? Cuídala solícitamente. ¿Has recibido un amor precioso? Cuídalo solícitamente. ¿Has recibido una esperanza? Cuídala solícitamente, porque, hermano, el enemigo anda como ¿qué? Anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Bendito sea el Señor. Necesito pelear como un fiel soldado. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 1, 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Debo retener y debo guardar. ¿Sí? No debo perder. No debo, hermano, descuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Debo ser un retenedor de su palabra y siempre estar provisto del Espíritu Santo, que esté avivado, que nada ni nada lo apague, porque nuestra batalla es continua. Vistamos nuestras armas, que es la oración, la fe, el predicar la palabra de Dios, el ayuno, la lectura bíblica, la consagración. Todas esas son armas que Dios nos ha dado. Sí, porque nuestra lucha no es material, no es contra carne ni sangre, dice. Es contra principados, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes que batallan y constantemente están tratando, hermano, de apagar nuestra fe. Pero nunca lo ha logrado Satanás. Si siempre nos tomamos de ese auxilio que es Dios, siempre tendremos la victoria. Bendito sea el Señor. Porque si siempre tratamos, hermano, de estar cerca del Señor, de habitar cerca de ¿quién? Dice, hay una promesa para aquel que, hermano, siempre desea estar cerca del Señor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una promesa, pero ¿qué debo buscar siempre? ¿Habitar cerca de quién? De ese abrigo, cerca de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermano, sea esta recordación para la gloria y la honra del Señor.